Bueno, pues me voy aquí y lo suyo sería coger esto y después para acá. Vale. Tengo que coger un montón de materiales. A ver dónde coño está. No lo veía, ¿eh? Pero bueno. Hostia, es verdad que no tengo caballo, tío. Que no tengo caballo. Qué rollo, tío. Este lugar está muy vigilado. Bueno, muy vigilado tampoco, ¿eh? Voy a coger por aquí. Muy defendido tampoco, ese lugar está muy defendido. Bueno. La putada de este juego es que muchas veces no sé si el tío está de espalda. Vale. Aquí he estado ya, ¿no? Sí, aquí estuve ya. Thank you.
Quiero ver. Ahí he visto algo, tío. Esto no me salía antes, tío. Bueno, listo. Voy a ir. Esto no sé lo que es. Después iré. Esto y después. Vale. Necesito materiales ahora. Tengo que enfocar los materiales. Materiales, materiales. De calma. Perfecto. Esos dos con los cargos. ¿Más problemas? Porque hay dos nada más, ¿no? Perfecto. Ve ahora, antes fallado uno. Si la he encontrado, antes la he cogido. Sobrevuela estas tierras, amigo. Yo y algo. Y allí hay otra llave. Gorm está por aquí. Ha llegado su hora. No, no ha llegado su hora, que no tengo nada.
Para aquí mismo. Mira, ahí hay el cofre, de verdad. Este es el cofre que no puedo abrir, cojones. Una patrulla, tío. Buena suerte tengo. Yo no enfadaría a Gorm. Es implacable. Venga. Tierra adentro hacia el noroeste. Joder, ya venía. Ya venía hacia mí y yo... Bien, vámonos por el cofre. Vale, allí. No sé, yo creo que Gor ya con el... Con el de esto que tengo ya me lo cargo, ¿no? Pero...
voy a ir a la tienda. Y... ahí estaba la tienda, vale. Voy a comprar algo. Y voy a comprarme las cosas de arriba hacia abajo. Por ejemplo, ¿no? Esto es lo primero, ¿no? Segundo. Me hace falta... vale. Que hace falta mucho hierro, tío. Vale. Hasta luego, ya nos veremos. Tengo dos. Capanada. Eso. De esto tengo esto. Y de esto tengo esto. Y ni tan mal. Y de esto no tengo nada. Aumenta tu daño a distancia con la salud casi completa. Perfecto. Y ahora... a 576 por allí. Tengo más. Aquí. Y me coge de camino esto. Aquí, Borondón de Clonfert, siervo de nuestro señor, grabo en efecto mi última inscripción ante su sagrada fuente de luz. Mi camino termina aquí. 2 años y parte de un tercero he seguido la voz de mi señor en mi interior hasta llegar a este lugar, donde recibo su palabra. He visto la puerta con sus marcas antiguas. He oído la voz de su ángel llamándome mi amor. Más, la puerta no se abre. Todavía me habla con dulzura y me tortura. Pero el camino sigue cerrado. ¿Qué haré a partir de ahora? Es una incógnita. Ah, vale. Joder, qué difícil. Siento
parece extraña aquí. Ya, hombre. Punto de habilidad. Bienvenido sea. Esto y esto, ¿no? Vale, bueno, lo dicho, este para allá. Hierro todo lo que vea. ¿Cazaré algún pez? ¿Cuánto pez delicioso tenemos aquí? Cuero por dos. Bueno. Lo he tirado por tirar, he dicho. Voy a ver si... si cojo algo. Ah, no, puedo seguir por ahí. Los guardias están alerta aquí. Creo que he visto algún guardia por aquí, ¿no? Que no hay gente ahí arriba, cojones.
lo que una vez fue. Volverá. Joder, no veía bien. Ahí hay otro, tío, y no me lo marca, ¿no? Gorm, hijo de Kyotbe. Ah, creí que iba a decir hijo de... Pues sí que hay gente ahí. ¿Qué coño se va para allá si...? ¿Por qué tanto jaleo? Ah, pues que se vaya para allá. Sí, tiéndete, tiéndete. ¿Cómo? Oh. Y fuera, yo ahora voy a ir por ese. Que se me va a costar porque... No sé ni cómo lo ha matado. Pero bueno. Porque ese era uno de los gordos. Y arriba, ¿no? O para arriba. Cuando están tan juntos así. Vale, yo creo que ya tengo para otra prenda. Tengo dos prendas. De todas formas, yo voy a seguir asesinando aquí a todo el que vea. O al que pueda. Perfecto. Por allí hay un nota que tiene una llave, o sea que por allí tiene que haber un tesoro o algo. Venga, vente para acá.
se ha desvanecido. Nada, este no ha visto nada. De ahí no puede ver nada. Se va a caer, pero ya. Asesinato en cadena, sí señor. Han roto hasta la valla. ¡Ir por el otro lado! ¡Qué puta, espérate!
Ese Gor, no me quiero enfrentar a él. No, por aquí digo, a ver si hay una abertura, ¿eh? No sé por qué hay algunos que no me salen, tío. Que casi me mata. Ese ahora mismo no soy capaz de matarlo, creo yo. Lo puedo intentar, pero ese ahora mismo. Lo he matado, tío. ¿Cómo lo mata? 160 de nivel, ¿eh? Un momento, un momento. Esto no es el salón de las 500 puertas. No es la roca de los que sucumbieron. ¿Dónde están las mujeres de los corceles alados? ¿Dónde están los que limpian a los caídos? ¡Tú! ¡Mi rival de sangre! Esto es Niflheimr, el infierno de la niebla y el frío. Donde los muertos sin fe vienen a morir de nuevo. Donde los fantasmas se difuminan en la bruma del olvido. ¡Tu intromisión nos ha condenado, cuervo de combate!
Falacias del hijo de un falaz. Di la verdad por una vez. ¿Qué pretendía hacer la orden aquí? Liberar a una diosa. Una criatura de luz y poder. Enterrada por los Jotnar en eras pasadas. Qué pena, Gorm, que no la vayas a conocer. Sumar Gorm, en lo más hondo de esta cueva hay algo. Olaf debería saber que su torturador ha muerto. Se lo debo. Dos puntos de habilidad. Hemos dicho que aquí... daño por no sé qué. Vale, pues. Ah, vale, tío. Lo suyo, mira este, tío. Lo que te da, uno de ataque, tres de aturdir por probabilidad de crítico. Después el lobo. Y daño de ataque cuerpo a cuerpo. Después este. Este también te da aturdir y velocidad. La comida del cazador. 1000 y pico metros. Hombre, me he cargado, yo creo que ya. Ya no tengo... oposición en esta tierra, no tengo ya. Gracias. Coño, ¿por dónde ha entrado ese? Encuentra la llave. ¿Dónde está la llave? Ah, que hay uno que tiene la llave. Vale, bien, 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 bien. Que él tiene una tinaja explosiva allí al lado. Hay dos. No sé si los dos están durmiendo. Otro con hachas.
pues si te pone a vigilar de espalda. Por aquí se podía entrar por alguna parte, ¿no? No había por ahí. Era por ahí, tío. Lingotes de carbón. Dos lingotes de carbono. ¿Listo? Cuidado aquí. Mucho cuidado, lo limpiado. He matado a mi enemigo de sangre. Joputa. Joder, cómo se mueven los locos esto, tío. Para allá. Ese misterio. Pone 100 metros y parece que está a 2 kilómetros, tío. Vuela, Arne. Tú puedes, pequeño. Vamos. Al puto pavo.
arrastrarte. ¿Puedo hablar con esta o no? ¿Se te ha caído algo? Mi querido Arne, mi mascota se ha caído. Bueno, ha volado hasta ahí abajo. Ahora el pobre está atrapado. No consigo que mi Arne suba volando. Creo que todavía tenemos que practicar mucho más. ¡Arne! No puede volar. Tendré que hacer que me siga. Ten cuidado con sus mimos. Arne es muy cariñoso. Le gusta dar besos. Por favor, no lo mates si te da unos picotazos. Este pajarraco es un demonio. Tu voz es preciosa, Arne. Gracias por traer a Arne de nuevo conmigo. Me gustaría recompensar tu amabilidad. Tengo lo que queda de la familia de Arne. Por desgracia, no sobrevivieron al adiestramiento. ¡Pruébalo! ¡Están deliciosos! Voy a volver con mis amigos los rompecolmillos. Ojalá todavía me estén esperando en el puerto. Vamos, Arne. Vamos a ahuecar el ala. Las mascotas con alas son una bendición. Típico, hay un otro misterio y ese no.
Este engendro gigante debe morir. ¿Esto qué es? ¿Cómo es, tío? ¡Oh, eh! No es quien le dé, tío. ¿No hay flechas aquí ni nada? No. Lo que sí hay es vallas. Pero... pero del tirón, vamos. Que voy a volver con mis armas y te va a enterar. Me vale un peine. Cojones. Hijo de puta, tío. Que me ha dado... ¡Oh, hostia! Yo me vuelvo a base, tío. Mira mi vida, tío. Me vuelvo del tirón aquí. Yo ahí allí, pero ya vendré a Vinland otra vez. Que yo estas creo que... piedras se parecen a las de Inglaterra. Que me resbalo un poco. Antes. Me resbale.
la vida, tío. Porque mía. Deja de esconderte, Olaf. Gorm está muerto. ¿Gorm? ¿Muerto? ¿Por tu mano? Pagó con sangre su falta de honor. Es cuanto puedo decir. Vuelve con tu hermana. Eso haré. Pero querría sentarme al fuego con los aldeanos antes. Las historias que cuentan no las entiendo. Pero me gusta escucharlos. Cuenta cuentos. ¿Tienen sus propias sagas? Sí, sí. Se cuentan historias, sí. Vente a oír. Zokki. Rarondunde wasagohrori neyotzi zizu. Waharu. How. Toyede. La cara del niño. Tío, la cara parece la de Juego de Tronos. Pero con obesidad movida. Yatetni ganare ziosumaya. Danu akwegu. Gasuma hunzi. Yotzi zizu. Yagode denequa da wagu. Danu rarondo de. Yesune. Ah, pedazo camiseta, tío. Zokki, osumagu, ya untke doda, ahirek, dogatka negre. Tudaya wasi, rarondo de, ya sagorege. Osumagu, ya eanda ne, ne yotzi zizu. Zi wa agoyanta haje, wa eanahadu, zi nahoda wa ekweni. Nia dega derege. Ya ehowe, zi ya eant dat ne, zi de jutsu wagerdas. Kats rahnaraga, tagwagara duhas. No entiendo nada. Ah, que os cuente una historia. Muy bien, a ver qué piense. Una historia de traición, de malicia y egoísmo, de dioses que se comportan como niños. De entre nuestros muchos dioses, Odín es el más venerado. Es el padre de todo, el altísimo, el rey sabio. Pero a pesar de toda su gloria, también resulta el más esquivo. Egoísta, solitario, cruel incluso. Sucedió largo tiempo a que Balder, el hijo de Odín, murió de pronto, víctima de su única debilidad, el muérdago. Convencido de que la muerte había sido accidental, Odín envió un mensaje a Hela, la Jotun, rogándole que le devolviese la vida a su hermoso hijo. Hela accedió con una condición: que todas y cada una de las criaturas de los nueve mundos derramasen una lágrima por Balder. Al punto, Odín mandó un mensaje a las cuatro esquinas del mundo para que todos llorasen por su amado vástago. Lo hicieron todos, salvo uno. Un Jotun de nombre Zok se negó a llorar por Balder. ¡Quédese Hela lo que ha recibido! Dijo con maldad. Y así fue. Balder no volvería a la vida. Embarcado en una nave funeraria, atravesó el mar para ser enterrado en Midgard, entre árboles y rocas. Lo que Odín no sabía es que Zok no era otro que el burlón de Loki disfrazado, un dios al que consideraba su amigo. Y lo que es peor, había sido Loki el que había empujado a Balder a la muerte con un ramillete de muérdago. Semejantes tretas
había concebido Loki. Unos dicen que Loki es cruel por naturaleza. Otros, que fue una venganza por las infamias infligidas por Odín a Loki y sus hijos. Pero los hay que afirman que cualquier acción, cruel o generosa, estaba tejida de antemano en el tapiz de sus vidas. Que no somos los autores de nuestro destino, tan solo sus lectores. Y que deberíamos... que deberíamos rebelarnos ante esta posibilidad, profundamente molesta. Gorm atravesó el mar con esta piedra por algún motivo ignoto. No sabría decir por qué, pero parece pertenecer a esta tierra. Yoskats. Qua rasnusage. Acéptala y guárdala. Puede que algún día descubras su propósito. Os agradezco todo lo que habéis hecho. Sin señales de vida. Y se ha llevado toda la cerveza. Ahora está el... Fuera de York. Te has escaqueado del trabajo, de lo lindo. Yora ya no existe. Me llamo Eivor. Soy un Drenger del clan del Cuervo. Y ya he cumplido mi propósito. ¿Propósito? ¿Cuál era? ¡Gorm ha muerto! ¡El troll ha muerto! ¡Hola! ¡Albricias, hermana! Gorm, hijo de Kiotbe, ha muerto a manos de Eivor de los Cuervos. Eivor Trotamontes. Eivor Salvaolafs. ¿Qué es esto? Mi rencilla de sangre con Gorm y su clan venía de muy atrás. Pero ya está saldada. Los escaldos cantarán sobre este día. ¿Cómo Eivor viajó lo indecible hasta abatir a Gorm en el confín del mundo? Con o sin canciones, Gorm está muerto. Os sugiero que abandonéis este sitio. Aquí no pintamos nada. No es que esté en desacuerdo. Gorm era un loco y un troll. Pero nos pagaba en plata y ahí terminaba todo. Hermano, ¿te encuentras bien? Me temía lo peor. Estoy bien, sí, y tanto. Y puede que me quede una o dos temporadas con estos amigos que he hecho. Como desees, hermano. ¿Y tú, Eivor? ¿A dónde irás? ¿Atravesarás el mar con nosotros o volverás a los bosques? Navegaré con vosotros, sí. Vámonos. Cuídate mucho, Olaf. En esta vida y en la siguiente.
Adiós. Adiós. Largo se extiende el mar ante mí, y oscuros fueron los asuntos que me trajeron. Mis huesos descansarán en esta tierra, pero ahora desandaré el océano. Parece que el viento me lleva de vuelta a Randy. Debo darle la buena noticia. Regresaré. Y aquí estaré yo. Salve, Eivor. Gorm ha muerto, solo y anónimo, en el ancho mar. Un maestro de la Orden, arrancado del tronco de su árbol moribundo. Te estás acercando a las raíces. Ten, esto indica que hay menos miembros de la Orden. Me llena de alegría quitarte esto de encima. Como muestra de mi gratitud, quiero darte esto. Todavía te queda faena, Eivor. Tengo que irme. Ve en paz. Vale, pues me da una actitud más. Ataque ígneo a distancia. Prende fuego al arma, cuerpo al cuero, prende fuego, reciben daño adicional de forma continuada. ¿Y esto qué era? Empujón con hombro. Creo que aquí esto es mejor que... ¿Qué hacía eso, tío? Trampa de polvo incendiario, que se vaya al carajo. 4 años. El perro no hizo mucho, la verdad. Pero bueno. Qué alegría me da ver. Te has ausentado mucho tiempo. ¿Estabas preocupada? Claro que lo estaba. Era un viaje muy largo. ¿Hiciste lo que tenías que hacer? Sí. Y ahora quiero centrarme en los problemas cerca de casa. Bien, bien. Ya está. Gorm ha muerto. El clan de Kyotbe ya no asola este mundo. Bien. Cuando tengas tiempo, me gustaría conocer los detalles de tu viaje a Vinlandia. Algún día. Vinlandia conquistado, pues... ¿Quieres que vayamos a tus aposentos? No hace falta. Toma. Ahí está.
Quiero ver el mapa de las alianzas. Bueno, me quedan dos. Me queda Oxfordshire, que aquí había un montón de gente, de hecho, de la orden. ¿Qué ocurre con Oxfordshire? Sigurd me dijo que debía ir. Fuera en York. Sí. De hecho, ahora mismo está allí. Quiere que te reúnas con él lo antes posible. Se ha aliado con un Zeng rebelde llamado Gidrich y espera poder convertirlo en regidor a cambio de que nos jure lealtad. Hay una taberna en el centro de Buckingham. Sigurd te estará esperando allí. Iré con mi hermano, pues. ¿Dónde está Buckingham? A orillas del río Granus, que divide Oxfordshire. Sigurd estará encantado de verte. Voy a ir a mi aposento, que ahí... Aquí tenía cartas. Ha llegado una misiva. Vale. Dile la madre que padre dice que sí. Comunícaselo. Una historia alentadora y más adecuada que la de ese terrible día. Por lo menos me cambió el nombre. Y metió un dragón. Siempre a vueltas con los dragones. Vale, pues... Esta zona no la tengo... 3.40, tío. Abadía de Reading. 3.40 de poder... No se lo creen ni ellos. 3.40. Perdón. Aquí hay esto, que es una máscara. Esto. Después hay por aquí oro. Vale. Pero tengo que ir aquí. Entonces. Forwine. A ver, Forwine. ¿Cómo se porta? Forwine. Forwine. Ya, hostia. Ah, no tengo flecha. Vengo a luchar con este sin flecha. Vale, pues entonces no, tío. Ah, lo voy a intentar, venga. Te has perdido.
decir, me he perdido. ¿Qué? Estaba mirando. Es difícil hacer, tío. Joder, tío. Y ahí en medio se pone, va, paz. Con flecha. Ah, lo voy a intentar aquí, tío. ¿Quién le dijo, puta? ¡Ahora! ¡No queremos más herejes! Puta. Si lo pudiera asesinar, sería un triunfo, pero vamos. Ah, ya está recuperado. Ah, voy a ir por flecha y ahora vengo, tío. Si no...
Por flecha y ahora venga, ahí nada. ¡Yo! Sí, me tengo que ir para allá, ¿no? 3.000 metros para allá. Hola, ¿qué tal? The Mentalist. ¿Qué pasa, men? ¿Juega al Assassin's Creed Valhalla también? A ver, he dicho que tengo que ir aquí, entonces voy a venir aquí. En el trabajo, ahora. Yo trabajé allí por la noche. Yo llevo 2 días trabajando por la noche. Y ya este fin de semana descanso, menos mal. Este fin de semana. Un poquito de vicio. Y de descansar. La verdad es que no tengo los reflejos muy tal, porque. Casi, casi, se puede decir. Soy funcionario. No soy de seguridad, pero sí, soy funcionario. ¿Tú eres de seguridad o qué? Bueno, soy policía, que no... Ya está. Soy policía, entonces... Tengo unos horarios... Lo mismo trabajo tarde, mañana, noche, que trabajo... Este tío con el que luchaba antes me lo tengo que cargar. Ah, en Airbus. Vale. Que yo creo que a este tío le puedo dar fuerte y flojo al que hemos visto antes. Lo único que me hacen falta son las flechas para quitarle la armadura, es fácil. Y más ahora con las habilidades que voy adquiriendo en el juego. Joder. Trabajo para Ilunio. Soy discapacitado. Ah, vale. Pues... Yo llevo 25 años trabajando de lo mío. De hecho, ayer pedí que te dan un reconocimiento, la medalla de los 25. Y la pedí ayer por la noche. Estos soldados me dejaron, están muy heridos. Los compañeros me dejaron por ahí el boletín donde salía y... Soy viejo ya. Bueno, si aquel que no me conozca, pues... En un principio el canal era mío y de mi hijo, ¿no? Tanto aquí como el de YouTube. Pero Marco está estudiando y lo tengo en segundo año en la universidad y ya pues... ¿A qué estáis esperando? Se dedica a otras cosas, ¿no? Ya, no ya, ya juega muy esporádicamente y claro, y no se va a poner a grabar... A editar y a todo. Entonces lo tenemos más como un hobby que como otra cosa. Eso sí, no, los videojuegos pues nos encantan de toda la vida, tío. Y si son RPG, juegos de mundo abierto como este, pues... Hola, no creo que tan viejo como yo. Ahora mismo me falta muy poco para los 50. Muy poco para los 50, ahí lo dejo. Muchas gracias. 41, me siento joven. Me siento viejo. 41, yo tengo 47, yo soy del 74, vamos. Del 74 soy yo. Estamos ahí, ahí. A mí me falta nada y menos para los 49. No pinta. Estamos bien. Así, ¿eh? Estamos así. Lingüistrinos. Estamos regular.
No sé si jugáis al LOL. Hay un canal que sigo de toda la vida, que es el del tío Barry. Y del 73. Yo del 74, tío. Y hay muchos puretas que ven ese canal, tío. A mí me gusta mucho League of Legends. Lo que pasa que, claro, es un juego que... Tú echas una partida y la partida... Debe de ser aquí. 30 minutos de partida. Esto lo hago yo de... Ah, vale, del 72. Esto lo hago yo de forma ocasional, ¿no? Entonces, me tengo que adaptar mucho a mis horarios de trabajo y todo esto y... Entonces es un poco random. Pero normalmente por la tarde. Todas las tardes, así, tardes, noche. Dios, ¿qué pasa? Sí, estoy en PC. Estoy en PC. Lo tengo para la Play 4, pero sí es verdad que encender la Play, poner la capturadora, tal. Prefiero encender los dos ordenadores y hago streaming. Uno para jugar y otro para hacer streaming. Todo el mundo está trabajando. Yo trabajé, ya te digo, yo he estado en turno de noche ahora. Esperan hasta que estamos distraídos. Sí, yo utilizo el protocolo NDI. Y somos más vulnerables para causar más estragos. Tenemos que espabilar. No te duermas. Utilizo el protocolo NDI y sí es verdad que tiene un poco de delay. Pedimos a Odín un ascenso. Pero... Perdón, señor. ¿Eso qué? Ha hecho el Moonwalker. Mira. Quizás si de cuello a un ternero y rezo para que se vayan los daneses, no hizo... Bugisoft. Aquí son las 4, aquí son las 9 de la noche. ¿Pero qué? Había visto a este, tío. Mira ese, lo voy a bajar de ahí. Ah, que no tengo flechas, tío. Pues aquí... Yo no sé qué clima hace allí. Aquí, la verdad que aún estamos con el aire acondicionado porque es horroroso, vamos. Y cuando te digo aquí es en Andalucía, ¿eh? En Andalucía hace un clima bestial, tío, todavía. De hecho, ayer trabajé por la noche y hice una calor por la noche. Todavía hizo 20 y tantos grados, ¿eh? Hizo 26 y 27 grados todavía. Vale, está allí. Voy a coger... ¿eh?
Voy a coger la armadura. No, pues no está aquí la armadura, hombre. La armadura está a 20 metros. A 10 metros para allá. ¡Ah, arriba! Arriba, no había caído, tío. Perfecto. Yo creo que si consiguiera alguna flecha o algo desde aquí le daba, ¿eh? Porque por ahí no hay más entrada. Tiene que ser por ahí. No, aquí no hay entrada de ninguna. Yo es que para esto soy especialito, venga. Voy a probar ahora si tengo flechas. Voy a cambiar de arco. Inventario y voy a poner un arco rígido. Como he dicho antes, ¿eh? Joder. Vale, venga. Oh, se me ha cerrado, tío. Un segundo. No sé, este juego tiene muchos bugs. Bueno, antes hemos visto un tío cómo zartaba, ¿no? Y la verdad, pues, es un coñazo, tío. Se cierra también, tiene algunos craseos.
Y el juego es viejo ya, el juego va por la actualización 1.31 o algo así. O sea que tampoco es un juego de hace 2 días. No sé por qué se ha cerrado el juego. Continuar. Ya mismo voy a pedir de comer y lo voy a dejar. Por eso estaba buscando la armadura más que nada. Et dixit ad vulgares de terra superbus est lo venite audite verbum domini in nostri Iesu Nazareno eras ut non videtur eis nimis et aliud considerare. Que nada. Creo que me quedan 7 flechas, tío. Ayúdame. Joder. Sé mis ojos. En teoría, desde aquí, pero como no me sale en rojo, porque verá como ahora le disparo. Y nada. Y voy a probar el otro. O esto que... Espérate. Hay una cosa que no he visto. Qué mongolo soy. Soy un mongolo, tío. Nuestro regidor ha sido inhumada debidamente. Confesado y ungido en el resto. Venga. No sé qué armadura me da. De Magister. Pues de Magister tengo un montón ya, ¿no? Shaker, no sé qué, de Magister. De Magister, aumenta tu daño cuerpo a cuerpo de noche. Lo que tienes que hacer es te pones la armadura, meditas y lo haces todo por la noche. Voy a cambiar de arco.
flechas de cazador. Una muela. Una muela. Bueno, pues... ya tengo la... Ahora tengo que coger y tirar para acá. Y ahora sí necesito... la vista de Sinin. Estará aquí seguramente. Soldados siempre lo dejan todo perdido. ¿Eres tú la tabernera? Aquí no eres bienvenido. Ya he tenido bastantes disgustos con daneses. No he venido a causar problemas. Busco a mi hermano, un nórdico corpulento. Ese fue el que armó todo el jaleo. Él y otro tipo estuvieron hablando con el Zen Gidrich. Luego entraron los soldados de Lady Idwin y empezó una pelea. Tu hermano y el moreno escaparon. Pero los soldados atraparon a Gidrich. Una lástima. Por estos lares le tenemos mucho aprecio. ¿Hacia dónde fue mi hermano? ¿Por qué te interesa tanto saberlo? Tan solo es una pregunta. Danés, como montes una escena o empieces una riña, llamaré a los soldados. Pareces respetar a ese tal Gidrich. Si estaba hablando con mi hermano, será porque quiere lo mejor para esta comarca. Quizás seas una mujer que también quiere que Oxfordshire sea libre y decida su propio futuro. Una mujer dispuesta a defender a su pueblo y que no se dejará pisotear por los opresores. Espero serlo. Esa mujer me ayudaría a buscar a los amigos de Gidrich. No te falta razón. Tu hermano y su amigo saltaron por esa ventana y se fueron corriendo en dirección al río. Seguro que se escondieron en una de las casetas de pesca. Bueno, pues... Despliega las alas, Sinin. Sigurd y Basim fueron hacia el sur. No habrán llegado muy lejos. Buscaré por el río. Un buen escondite. ¡No! ¡Espera! Ajalan was ajalan, Eivor. Podríamos haberte despellejado aquí mismo, matalobos. ¿Por qué estás tan alterado, hermano? No eres así. Habrás visto que nos persiguen la mitad de los soldados de la comarca. ¿Por eso no has vuelto a casa? ¿Estás jugando al escondite con soldados mercianos? Tu hermano está ocupado, Eivor. Tiene asuntos urgentes que resolver. ¿Qué estás haciendo por aquí? Estoy viendo...
Me alegro de volver a verte, Basim. Aunque no estés llevando a mi hermano por el buen camino. No me corresponde a mí guiar a tu hermano como a un caballo embridado. Tampoco estaría mal. Hermano, deberíamos estar forjando alianzas. Dile a Basim que se vaya o no te deparará nada bueno. Eivor, por todos los dioses, me alegra que estés aquí. He estado trabajando para formar una alianza. Un zen de la zona llamado Gidrich me ha jurado su lealtad. He oído hablar de él. La tabernera también mencionó a una tal Lady Idwin. ¿Por qué no nos aliamos con ella? El marido de Lady Idwin fue el regidor de la comarca hasta que el ejército de Guthrum lo mató. Ahora ella defiende la causa de su marido y el rey Alfred de Wessex ha prometido ayudarla. Idwin busca vengarse de los daneses que robaron su sustento y a su marido. Por lo que sabemos, Alfred es un rey despiadado. Si Idwin tiene todo su apoyo, esta comarca quedará en manos de Wessex. Y para enfrentarte a ella te unes a un zeng insignificante que lidera una banda de granjeros y pescadores. Ten fe, Eivor. Cientos de sajones armados con bieltos y hoces pueden ser aterradores. Dioses. Todo hombre y toda mujer, noble o campesino, tiene en su interior la simiente de algo grande. Cierto. A veces más grande de lo que alguien normal puede entender. Idwin ha capturado a Gidrich. Vuestro plan ahora es un montón de ceniza. No si hacemos algo al respecto. Idwin ha llevado a los prisioneros a la casa comunal. Podemos realizar un ataque sorpresa. Debemos hacerlo si Gidrich es nuestra mejor opción para una alianza. La piedra del paladín. El paladín. Sigurd, ¿te ha convencido Basim para hacer algo que nos aportará poco? Eivor, ¿crees que ya no sé cómo planificar una guerra? Escucho a Basim porque es sabio, pero yo soy quien manda. Su aspecto me dice que solo confía en sí mismo. Basim es reservado por naturaleza, pero es inteligente y sincero. Y me ha hecho ver una verdad espléndida. Me ha prometido una recompensa tan extraordinaria, tan increíble que te maravillará. Hermano, nuestros lazos son fuertes como un hacha de guerra. No dejes que las profecías. ¡Dios te bendiga! Me estaban hablando y no he visto. No he visto a este. No dejes que las profecías de buena fortuna de Basim te distancien de nuestro objetivo. Jamás. Nuestro objetivo está claro. Pronto seremos los amos de Mercia y de... Otra vez hay gente ahí, tío. Me lo he cargado y otra vez. Pero Basim es muy perceptivo. Ha visto sabiduría en las arrugas de mi cara. ¡Ah! ¡Esta me la vas a pagar! En fin, ya tendré. Me encanta.
Bueno, voy a pedir de comer y ahora vengo. Guardad las armas. Gidrich será juzgado por traición, al igual que el resto de Zengs en este condado. Tú eres quien nos ha traicionado, Idwin. Te has aliado con Alfred de Wessex. Cierra el pico. Eres el perro faldero de los daneses. Nos quieres vender a Wessex y a ese malnacido de Alfred. ¡No lo consentiremos! No hay necesidad de derramar sangre. Todos queremos que haya paz en Oxfordshire. ¿Podemos llegar a un acuerdo? ¡Maldito pagano! ¡Eres un danés nauseabundo! ¡Me cago en todos vosotros! Idwin, piensa bien tus próximas palabras. Tienes ante ti al futuro amo y señor de toda Inglaterra, Sigurd, del voraz clan del Cuervo. Suelta las armas, libera a mi amigo y besa mis distinguidos pies. No tendrás una segunda oportunidad. Sigurd, te has vuelto loco. ¿Y tú vas a besar mi sonrosado culo, paliducho? Ya me he hartado de esta escoria. ¡Acabad con ellos! Despellejad los vivos y haced monturas con su piel. Ya, pues lo voy a dejar aquí y voy a pedir de comer y ahora vengo. Venga.